Ecuador, por muchos años, fue regido por dictadores proamericanos, a menudo relativamente brutales. Entonces se decidió que habría una verdadera elección democrática. Jaime Roldós se postuló y su principal meta, dijo como presidente, sería asegurar de que los recursos de Ecuador se usarían para ayudar a la gente. Y ganó, de manera aplastante, por más votos de los que nadie ha ganado nunca en Ecuador, y comenzó a implementar estas políticas, para asegurarse de que las ganancias del petróleo fueran a ayudar a la gente. Bueno, a nosotros no nos gustaba esto en los Estados Unidos. Yo fui enviado como uno de varios asesinos económicos para cambiar a Roldós, para corromperlo, para darle la vuelta, para hacerle saber, ya sabes. De acuerdo, ya sabes. Puedes hacerte muy rico tú y tu familia si juegas nuestro juego. Pero si continúas intentando mantener estas políticas que has prometido, te vas a ir. Él no escuchaba. Fue asesinado. Tan pronto como cayó el avión, todo el área fue acordonada. La única gente a la que se le permitió entrar eran militares de una base americana próxima y algunos militares ecuatorianos. Cuando se lanzó una investigación, dos de los testigos clave fallecieron en accidentes de tráfico antes que tuvieran la oportunidad de testificar. Un montón de cosas muy muy extrañas ocurrieron en torno al asesinato de Jaime Roldós. Yo, como la mayoría de la gente que realmente había visto este caso, no tenemos absolutamente ninguna duda de que fue un asesinato. Y por supuesto, en mi posición como asesino económico, yo siempre estuve esperando que algo le pasara a Jaime. Si iba a ser un golpe de estado, un asesinato, yo no estaba seguro, pero que lo iban a cesar sí, porque él no estaba siendo corrompido. Él no se permitía a sí mismo corromperse como nosotros queríamos corromperlo.